En este espacio fue raptado hace dos semanas el padre del exalcalde de Julcán, John Rodríguez. Sin embargo, la policía señaló que desde este último domingo se ha perdido todo tipo de comunicación, lo que complica su situación. Los agentes del orden revelaron que la banda que estaría detrás del secuestro llamó para solicitar el retiro de una denuncia en contra de personajes políticos. Hasta el momento, pues no, lamentablemente no sabemos cuál es la situación de esta persona, ¿no? Es una persona adulta que tiene ciertos males por la edad y bueno, se ha perdido toda comunicación con ellos, ¿no? La familia desconoce, a nosotros también, como les dije, no tenemos ningún tipo de comunicación, estamos a la espera de poder tener un indicio, alguno de esto que nos lleve a ellos, ¿no? En los últimos días, la Policía Nacional montó diferentes operativos donde se logró capturar a 7 sujetos que pertenecerían a la banda criminal Los Pulpos de la Cruz Blanca. Las sospechas caen sobre su líder, conocido en el mundo de Lampa como John Pulpo, quien en medio de la pandemia por COVID-19 se hizo pasar como fallecido. Claro, John Pulpo, ¿no? Que está plenamente identificado. Todo el mundo sabe que el año pasado se hizo durante la pandemia, aprovechó para hacerse pasar como muerto, pero hay indicios razonables para saber que él está todavía vivo, ¿no? Y es el cerebro de toda esta organización. Otro dato revelado por los agentes fue que el vehículo en el que se ejecutó el secuestro fue robado hace dos meses en Chimbote. Tras ello, los delincuentes lo pintaron de diferentes colores para cometer sus atracos. Agentes especializados llegaron desde la ciudad de Lima para sumarse a las investigaciones y dar pronto con el paradero de estos sujetos.